Cuidado, no es lo mismo utilizar un estabilizador que un UPS, es distinto. Soy John Oré, especialista de ABB. Acompáñame a resolver esta consulta y saber cómo mejorar la calidad de energía en tu instalación. Vamos por el principio. Las variaciones de voltaje son un tipo de perturbación eléctrica que modifican la calidad de la energía. Estas pueden afectar la integridad de los equipos conectados. Por ejemplo, los equipos de uso cotidiano, como las computadoras o electrodomésticos, o inclusive equipos más especializados, como son los PLCs y sensores, pueden verse afectados por estas variaciones de voltaje. ¿Cómo tener la seguridad de hacer la elección correcta? Dependerá mucho de lo que necesites. Acompáñame a ver las características de cada una de ellas. El estabilizador se caracteriza porque compensa el voltaje en incremento o reducción. Así también tiene un tiempo de transición para poder realizar esta compensación. Y finalmente, actúa en una ventana de tolerancia para poder hacer las compensaciones de voltaje. Los estabilizadores están diseñados para trabajar con cargas que toleran este tipo de transiciones en el voltaje. Por ejemplo, los electrodomésticos, algunos arranques con motores, entre otros. Por otro lado, los UPS de ABB se caracterizan por reconstruir la onda, pasando del voltaje AC a DC y luego de DC a AC. Así también se caracterizan por tener una gran precisión, garantizando un voltaje muy estable a la salida. Adicionalmente, trabajan con baterías que les permiten dar continuidad de energía inclusive ante un corte eléctrico o un paro inesperado. Los UPS de ABB se caracterizan por adaptarse a cualquier aplicación, por ejemplo, data centers, financieros o industria. No solo las variaciones de voltaje modifican la calidad de energía, existen otro tipo de perturbaciones que la modifican, como los transitorios, las interrupciones, los sobrevoltajes, suel, bajo voltaje, sag, armónicos, fluctuaciones de voltaje y fluctuaciones de frecuencia, entre otros. No todos este tipo de perturbaciones pueden ser resueltas por un estabilizador. Sin embargo, la UPS ABB está diseñado para este nivel de complejidad. Entonces ya lo sabes, no es lo mismo utilizar un estabilizador que un UPS. Es distinto. Soy John Oré y nos vemos en una próxima ocasión. Porque no es lo mismo, es distinto. Nos vemos.